vooral speelt en dat echt mega goed is. Dus om te beginnen, hoe is je leven veranderd sinds Soy Luna? Ha cambiado muchísimo mi vida porque nosotros no teníamos idea de que iba a ser tan grande el proyecto, pero realmente fue un éxito muy, muy fuerte y ha cambiado mucho, ya que el cambio más grande fue irme a vivir a otro país, que es Argentina, y también el tema de ser conocida por muchos lados, ya que por ejemplo los fines de semana no puedo salir mucho al cine, ya que hay mucha gente, pero en realidad no dijo que eso me afecte. ¿Y qué piensas de Soy Luna? ¿Qué es lo que más me gusta? El tema del patín. Me parece muy, pero muy divertido. O sea, actuar, patinar y bailar arriba. Es como hacer las tres cosas al mismo tiempo. Es muy divertido. Me parece algo increíble. Bueno. ¿Cuál es el grootste verschil tussen seizoen 1 y seizoen 2? Mira, la primera temporada lo que tenía era como el comienzo de la historia, contar qué es lo que pasaba con Soy Luna, qué era Soy Luna, ¿no? Y también el tema de dar a conocer a Luna, ¿no? Que bueno, ella vive en Cancún, se tiene que ir a vivir a Buenos Aires, Argentina, y no sabía patinar en pista, ella era más freestyle, y aquí era más de pista, conoce a las malas, era más conocer. Y en esa segunda temporada lo que cuenta es que ella quiere conocer su verdadera identidad, porque todos saben que ella es adoptada. Entonces, ella quiere conocer quién en realidad era Luna Valente, así que va en busca de ese secreto. Y en esa segunda temporada cuenta eso. ¿Qué secreto es el que está buscando? ¿Wat is jouw wens of grootste droom? Mi deseo y sueño más grande es poder ganar un Oscar. Y si poder trabajar en cine en una película, obviamente si puedo trabajar con Robert Downey Jr., me encantaría. ¿Con jouw rol schaatsen voordat de serie begon? No sabía patinar nada, o sea, nunca en mi vida me había subido unos patines hasta que empecé Soy Luna. Tuvimos 6 meses de entrenamientos en el que teníamos que aprender. Y la verdad es que aprendí bastante bien. Igual el piso se volvió mi mejor amigo. ¿Wie is jouw grootste voorbeeld? ¿Quién es mi ejemplo a seguir? Mira, como te digo, a mí el actor que más amo y me encanta es Robert Downey Jr. Me parece una persona súper increíble cuando hace las entrevistas, como tiene una personalidad distinta que me llama mucho la atención y aparte actúa increíble. Y también en el tema de cantar y todo eso, Selena Gómez. Me encanta muchísimo. ¿Cuál es tu favorito Disney Channel programa? Mi programa favorito de Disney era Buena Suerte Charlie. Ay. Me encanta. Y obviamente ahora Soy Luna. Binnenkort kom je naar ons land. Heb je zin om te komen? Obviamente que sí, tengo muchas ganas. Aparte, no conozco. Va a ser la primera vez que voy a conocer. Y está padrísimo poder conocer otras culturas. Y aparte, ir a un lugar donde no hablan tu idioma y escucharlos cantar en español va a ser muy divertido. Así que tengo muchas ganas. ¿Qué weet jij over België? Bueno, sé que es un lugar hermoso, sé que es un lugar que tiene una cultura hermosísima y aparte tiene gente hermosísima, así que no sé mucho, pero cuando vaya, bueno, voy a aprender a hablar un poquito así. ¿Lucie graag chocolate? Me encanta el chocolate. Dus je gaat echt super hard genieten van alle chocolade die je kan eten. De hecho, mi mamá me esconde el chocolate cuando hay en casa, me lo esconde porque soy muy fan. Super bedankt voor dit interview en om dit alles te delen met ons en met jouw fans. En nog super veel succes met jouw tour. Muchas gracias a ti.